¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy quiero invitaros a que paséis un rato aquí conmigo en nuestra exposición, en nuestro showroom, porque cada vez hacemos más proyectos que la cocina está unida al salón, como en esta estancia que tenemos replicada en nuestro showroom. Por cierto, quiero decirte, estás viendo detrás un living súper chulo y en algún momento saldrá parte del proyecto de cocina que tengo delante de mí. Precioso, en madera y en color gris antracita, te va a encantar. Si quieres ver el programa completo de esta estancia, te lo estoy dejando justo aquí en esta etiqueta. Pero hoy no vamos a hablar de módulos de cocina, ni de encimeras, ni de grifos, ni de fregaderos. Como decía hace un momento, cada vez hacemos más proyectos de cocina en el que la cocina y el salón ocupan una misma estancia. Y muchos de vosotros, muchas de vosotras me decís que puede ser un problema por los ruidos, por los olores y tal. ¿Qué tipo de cerramiento puedo hacer? Hemos visto en el canal un montón, a lo largo de todos estos programas, de cerramientos. Con nuestro amigo John Te Lo Busca, creo que tenemos de los más bonitos que hemos visto en el canal. Pero hoy te traigo una solución que hemos desarrollado y diseñado para dejar aquí, en nuestra zona de reuniones, que es esta, justo aquí. Este espacio en la tienda lo utilizamos mucho para reunirnos los diferentes equipos que formamos Cocinas CJR. Y claro, cuando nos reunimos, buscamos tener tranquilidad dentro y tampoco molestar a nuestros clientes que transitan por aquí día a día. Por lo tanto, hemos dejado este espacio abierto, que te quiero hablar de las medidas. 3 metros con 60 centímetros de lado a lado. Ya es una buena apertura, ¿verdad? Lo componen este tipo de cerramientos, 2 puertas, 2 hojas de cristal a cada lado, de 90 centímetros cada una, que suman los 3 metros 60. ¿Y cómo funciona? Pues fíjate, es un sistema de puertas plegables, que ahora te voy a explicar cómo funciona, pero te voy a decir antes cuáles son los condicionantes, qué normas debes seguir para que este sistema funcione bien. La primera, tienes que pensar que al ocupar 90 centímetros, justo aquí detrás, yo no te recomendaría que hubiera llaves de la luz que enciendan diferentes alumbrados, un portero que tengas que contestar para la entrada de la vivienda, una puerta, la entrada o el paso hacia otra estancia de la casa, o ningún tema que necesites recurrir a él rápidamente. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de estancias suelen estar abiertas en el 90% del tiempo y se cierran ese 10% cuando cocinas o buscas tranquilidad para cocinar. ¿Cómo se cierran? Coges por aquí y simplemente con un rodamiento que va en la guía superior, la puerta viene súper, súper, súper ligera hasta que llega a colocarse así, recta completamente. Si tuvieras detrás algún mecanismo y quieres poner este tipo de solución, bueno, pues tampoco ningún problema, tendrías que abrir para poder venir aquí y dar el interruptor o responder el portero. Preferiblemente yo te recomendaría que estuviera fuera de las puertas. Otro punto importante para nosotros cuando diseñamos esta zona es que en el suelo no hubiera ningún orificio para enganchar algún pasador para que estas puertas cerraran. Entonces, claro, y si no hay ningún orificio, ¿cómo conseguimos que estas puertas no se muevan? Nosotros colocamos solamente un imán en la parte de abajo, pero lo aconsejable es colocar uno abajo, uno en el medio y otro en la parte superior. Y lo vas a entender ahora, porque mira, cuando estas puertas vienen, el imán que está abajo hace su efecto y ¡tac! Quedan ahí, justo cerradas y colocadas. Fíjate, así de sencillo, hemos conseguido cerrar. Ya el sonido es otro, ¿verdad? Cuando yo me meto aquí dentro, ya el sonido es otro. Para nosotros era muy importante tener una zona de reuniones donde poder reunirnos y no molestar al resto de los clientes que transitan por la tienda y también no perder nunca el contacto visual. Lo mismo que ocurre en un salón desde el cual se ve la cocina y cuando cocinas y tienes el salón enfrente. La distribución que hemos hecho nosotros fue al gusto. Nosotros preferíamos una pieza arriba y una pieza abajo iguales y el cristal más grande en el centro para no tener ningún obstáculo justo aquí. Y seguramente me vayas a preguntar, oye Dani, ¿y este tipo de puertas dónde se compran? ¿Quién las comercializan? ¿Cómo puedo conseguir una puerta como esta, un sistema de apertura plegable? Pues te voy a dar una buena noticia, porque esto cualquier empresa que trabaje, cualquier empresa de metal, cualquier herrero que trabaje con el metal, puede hacer este tipo de solución, porque no tiene nada, esto no lo venden hecho, esto no hay ninguna medida preestablecida, ni tan siquiera vienen por agrupaciones, no, lo haces como tú
quieras, con la forma que tú quieras, las divisiones que tú quieras, y esto te lo hace un herrero, el herrero de tu ciudad, búscalo que te lo pueda hacer. La guía para la parte superior, nuestro consejo es que quede oculta, queda más bonita, pero si fuera una guía vista, que también las hay, no hay ningún problema. ¿De qué fabricante? Hay muchísimos que hacen este tipo de guías. A nosotros nos gusta fabricante de guías Klein, pero puedes, si no tiene nadie en tu ciudad guías Klein, lo puedes encontrar en muchos otros fabricantes. Hacerlo a tu medida, darle la forma, lacarlo en el color que quieras y diseñar cómo quieres tú este tipo de divisiones. Bueno, queríamos enseñaros esta solución que la tenemos en el estudio porque sale tantas y tantas veces en nuestras historias de Instagram en esta zona y nos preguntáis tantísimo que queríamos hacer un vídeo explicando cómo era toda esta zona. Puede que en algún reflejo hayas visto a mi compañera Inés, que está detrás grabando. Desde aquí le doy un saludo y las gracias por estar siempre presente también en las redes sociales. Y espero que te haya gustado este tipo de solución. Ahora solo necesito que me digas en los comentarios si ya la conocías o no la conocías y si te parece una buena idea para tu cocina. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!